Atenta a cada llamada telefónica está Elizabeth. Escuela Media Especial de Trabajo Gresonita. Tender el teléfono. Elizabeth Guerra Morales se formó en la Escuela Especial Valle Grande del municipio de Jatibonico. Tenía 5 años cuando llegó por primera vez al centro, que ahora la recibe como trabajadora. Es una maestra que me quiere, muy contenta de especial. Gana 2.300 pesos. La dedicación de los maestros y el infinito amor de su familia hacen posible que Elizabeth venza los obstáculos que impone ser una persona con síndrome de Down. Estimulándola en todas las etapas de la vida, y ella sí es feliz, y ni hablar de nosotros. Lo máximo que le puede pasar a un padre es ver que su hijo tiene futuro y que nunca va a ser una carga para nadie. La recepcionista de la Escuela Valle Grande es muy querida en su colectivo. Quienes trabajaron a favor de su inserción sociolaboral ahora son los compañeros de trabajo. La psicopedagoga Marilyn durante 10 años fue la maestra de Eli y hoy es la mejor de las amigas. Juntos buscan en las fotografías del pasado para evocar el tiempo que las hace inseparables. Elizabeth Guerra integra el movimiento de aficionados en el proyecto Dueños de la Fantasía, que coordina el instructor Olisbael Basso. Yo quiero estudiar, aprender, ser una mujer feliz, ser más grande. El tiempo de subir al escenario, el de cumplir con el deber y el de dar amor, tienen para la recepcionista Elizabeth el rostro de la felicidad. Desde Santi Spíritus, Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.